Bienvenido al programa Soluciones Sostenibles de Arauco. Este video es parte de una serie donde enseñamos cómo construir la estructura de una vivienda de madera. Presentamos los pasos generales para el armado de las paredes exteriores. Estos se complementan con otros videos y el material técnico que puede descargar de nuestro sitio web www.araucosoluciones.com. Para este proyecto se requiere utilizar MSD impregnado, MSD cepillado y Arauco Ply estructural. Recomendaciones antes de comenzar. Verifique que las dimensiones del piso corresponden a los planos. Examine los planos y lea cuidadosamente las especificaciones hasta tener claridad de la distribución de las paredes, la ubicación de las puertas y ventanas y los materiales que va a necesitar. Porque su seguridad es muy importante, no olvide usar los elementos de protección personal correspondientes y trabajar siempre en forma segura. Una vez que haya cumplido con las recomendaciones anteriores, comenzaremos paso a paso la construcción en madera de las paredes exteriores de la vivienda. Armado de las paredes. Las paredes se pueden construir de dos formas. Las paredes completas de cada costado de la casa o, si son muy largas, separándolas en secciones. Para comenzar, deberá medir y cortar las piezas de la solera superior e inferior y colocarlas en la posición donde va de la pared. En las soleras, trazar la ubicación de los pies derechos, piezas para la unión de las paredes y los componentes de las aberturas para las puertas y ventanas. Luego medir y cortar los pies derechos, refuerzos para los dinteles, los alféizares y montantes según corresponda. Fijar los elementos con clavos, 2 de 4 pulgadas en cada unión. En el caso de los apoyos para dinteles, clavos de 4 pulgadas cada 30 centímetros. Los dinteles con 3 clavos de 4 pulgadas en cada extremo. Trazar la ubicación de las soleras de amarre, cortarlas e instalarlas. En la unión de 2 paredes debe trabar la unión. Para fijarlas se usan clavos de 4 pulgadas cada 30 centímetros. Instalación de los tableros. Recomendamos instalar los tableros antes de levantar las paredes. En caso que ya haya armado la pared en diferentes secciones, se recomienda juntarlas para tener una visión de la pared completa. Marque la ubicación de los tableros en la pared, siguiendo las indicaciones de los planos. Es importante considerar que en las esquinas donde se unen 2 paredes, se debe dejar el tablero más largo en una de las paredes, para que cubra y trabe la unión. Verifique el escuadrado de cada sección y luego fije los tableros. Debe dejar a lo menos 3 milímetros de separación entre los tableros. Para esto se puede usar un clavo de 3 pulgadas como guía. Los tableros se fijan con clavos helicoidales de 2,5 pulgadas cada 20 centímetros en la periferia, 30 centímetros en los apoyos interiores o según se indique en los planos. Las aperturas de puertas y ventanas se pueden cortar antes o después de instalados los tableros. En el punto donde se unen 2 secciones, el tablero se instala una vez izada la pared. Izado de las paredes. Comenzar con una pared más corta o con una sección de una esquina. Apuntalar con una pieza de madera. Fijar a la solera con clavos de 4 pulgadas, dispuestos cada 30 centímetros. Izar la otra sección de la esquina y unir entre sí con clavos de 4 pulgadas cada 30 centímetros al muro y al piso. Luego, apuntalar. Continuar con las secciones hasta completar las paredes. Instalar los tableros en los sectores donde se unen 2 secciones. Por el exterior, clavar el tablero a la viga de piso con clavos helicoidales de 2,5 pulgadas. Instale las soleras de amarre con clavos de 4 pulgadas cada 30 centímetros. En las esquinas se deben trabar las paredes. En los puntos donde se unen las paredes exteriores con divisiones interiores, deben quedar los espacios para que se traben las soleras. En Arauco, lo invitamos a construir con confianza. Arauco, soluciones sostenibles.